Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Carlos Ernesto Lucio. Hoy voy a acompañarlos en nuestra segunda capacitación virtual de nuestro ciclo de propiedad industrial para las MIPYMES. Hoy tenemos el tema de la propiedad industrial para las MIPYMES nuestra segunda capacitación virtual, y mañana tendremos la última de nuestras capacitaciones virtuales con el tema de derechos de autor para las MIPYMES. Hoy estamos acompañados de María Alejandra y Sergio, quienes están recogiendo sus preguntas a través de Facebook Live, que es el medio que nos permite comunicarnos hoy con todos ustedes. Me comentan que la capacitación anterior, donde hicimos una introducción sobre la propiedad industrial, tuvo mucho éxito y mucha participación, y que ha tenido una gran acogida en todos ustedes. Por eso esperamos que en esta oportunidad participen activamente, ya que nuestro objetivo es entregarles herramientas útiles a los emprendedores de la iniciativa apps.com del Ministerio de las TIC para que empiecen sus emprendimientos, para que formalicen sus negocios y para que protejan sus productos, su propiedad intangible, su propiedad intelectual. El día de hoy tenemos la presentación cuyo título es Propiedad Intelectual, Propiedad Industrial para las MIPYMES. Recordemos que la propiedad intelectual está dividida en propiedad industrial y derechos de autor. Y hoy vamos a profundizar todo lo concerniente a la propiedad industrial. Vamos con la agenda entonces, directamente de lo que vamos a hacer en el día de hoy. Antes que todo, recuerden nuevamente que todas las preguntas que hagan me serán transmitidas a través de un cuadro en la pantalla que me permitirá responderlas en el momento mismo que se formulen. Para hoy tenemos el tema de la propiedad intelectual, específicamente el tema de la propiedad industrial. Vemos que este tema está consignado en el artículo 61 de la Constitución. Luego vamos a ver un poco las diferencias entre los derechos de autor y la propiedad industrial. Luego vamos a hablar sobre la decisión andina 486 de 2000, que es el régimen común sobre propiedad industrial. Cuando decimos decisión andina, significa que esta norma rige para todos los países de la comunidad andina. En este caso somos Ecuador, Perú, Colombia y Venezuela. Esta es una norma que rige la propiedad industrial para estos países y que está en este momento en uso y es nuestra guía para la propiedad industrial, y es una norma que debemos tener cerca si queremos absolver alguna pregunta que tengamos en relación a la propiedad industrial. Hoy vamos a aprender cuáles son los signos distintivos, las marcas y los lemas comerciales que distinguen un producto o un servicio. Vamos a ver cómo se registra una marca. Vamos a explicar con claridad cuál es su precio, ante qué entidad se debe hacer, cuáles son los requisitos que se requieren para poder registrar una marca. Recordemos que la capacitación pasada que hicimos el viernes pasado, estuvimos hablando de manera general sobre la propiedad intelectual
y hablamos de manera específica sobre los requisitos para formalizar una empresa. Y dijimos que hoy para formalizar una empresa no requerimos ni capital, ni mucho capital, ni mucho menos muchos trámites. Se puede hacer a través de un documento privado, notariado o no, registrado ante la Cámara de Comercio de la ciudad respectiva, en la que consignamos nuestro nombre, nuestro objeto social y el producto o los servicios que queremos desarrollar a través de nuestra empresa. Hoy, ya que después de haber aprendido eso, después de haber aprendido cómo se formaliza una empresa, hoy vamos a aprender cómo podemos registrar una marca, qué es una patente, cómo registrarla, qué es un modelo de utilidad y cómo registrarlo, cuáles son los diseños industriales y cómo registrarlos, y cuáles son los delitos contra la propiedad intelectual, específicamente contra la propiedad industrial en Colombia, regulados por la Ley 599 del 2000, que es el Código Penal colombiano. Empecemos entonces por el principio. El artículo 61 de nuestra Constitución, y recordemos que nuestra Constitución es la norma de normas, es el documento más importante normativo, donde no solo están consignadas las normas procedimentales, sino también las normas sustantivas de nuestro ordenamiento jurídico. ¿Qué significa eso? Que la Constitución está compuesta por leyes que son también objetivos de la Constitución, objetivos de la sociedad, principios y valores inalienables de nosotros y de nuestro conglomerado social. En nuestra Constitución encontramos con toda claridad que el Estado tiene la obligación de proteger la propiedad intelectual. ¿Y qué es la propiedad intelectual? Pues la propiedad intelectual es lo que nace de nuestro intelecto. ¿Dónde está nuestro intelecto? Nuestro intelecto está en la mente. ¿Qué es lo que podemos proteger a través de la propiedad intelectual? Pues protegemos las ideas. Nuestras ideas son protegidas por el Estado, quien se obliga a protegerlas por un tiempo y mediante unas formalidades que establece la ley. Una pregunta muy recurrente es si la propiedad intelectual se protege en todos los países del mundo. Y la respuesta es sí. La propiedad intelectual se protege en todos los países del mundo. Y como dijimos en nuestra capacitación anterior, es la propiedad importante que se protege en el mundo de hoy, en el mundo de las comunicaciones y de la tecnología. El conocimiento y las ideas son más importantes que los bienes tangibles. Ya hablamos un poco de cuáles fueron los preceptos de del Estado moderno y qué era lo que quería preservar y proteger el Estado moderno. Y dijimos en su oportunidad que el Estado moderno, prácticamente que desde sus primeras constituciones, se dedicó a preservar y a proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos. Pues ahora, además de proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos, estamos protegiendo los bienes intangibles de los ciudadanos. Y el Estado tiene una obligación de proteger los bienes intangibles de los ciudadanos, que son las ideas que se representan básicamente en dos campos: en las ideas que tienen un carácter industrial y comercial, y en las ideas que tienen un carácter artístico o literario. Entonces, pues, decimos con toda claridad que la propiedad intelectual que protege el artículo 61 de la Constitución está conformada por dos grandes bloques. Uno que se llama la propiedad industrial, que es el objeto de nuestra charla de hoy, y otro que es los derechos de autor, que es el objeto de nuestra charla de mañana. ¿Qué hace la propiedad intelectual? Este derecho protege toda creación intelectual.
Sin embargo, como existen diferentes categorías de creación, las leyes diferencian entre dos tipos de ellas. La propiedad industrial, que se encarga de la protección de los bienes intangibles industriales y comerciales, y los derechos de autor, que se preocupa de la protección intelectual de las obras artísticas o literarias. Entremos entonces hoy de lleno a la propiedad industrial y a la protección de los bienes de carácter industrial y comercial. Sigamos. Vemos que la propiedad intelectual está dividida en más de estos dos grandes bloques. Pero para nuestros propósitos, y como nuestro objetivo es capacitar a los pequeños empresarios del MINTIC a través de esta iniciativa apps.com, vamos a dejar a un lado la protección intelectual que se realiza sobre las nuevas variedades vegetales. Sobre las nuevas variedades vegetales, solo digamos lo siguiente, para poner un ejemplo que pueda servir para nuestros propósitos. Por ejemplo, en esta era de las nuevas tecnologías hay alimentos genéticamente modificados. Esos alimentos genéticamente modificados son creaciones del intelecto. ¿Son buenos o son malos? Eso es una cuestión distinta y será objeto de la discusión ética que se realice sobre eso. Dijimos la clase anterior, la semana pasada, en nuestra capacitación anterior, que todos los inventos de la humanidad no son neutros, no son neutrales desde el punto de vista ético. Muy al contrario, deben ser objeto de evaluación ética porque producen y traen grandes transformaciones a la sociedad. De hecho, esto que estamos haciendo en el día de hoy, de llegar a distintas partes del país a través de una capacitación en tiempo real y poder absorber sus preguntas en tiempo real, es algo que era inimaginable para mí mismo hace algunos años cuando estaba en la universidad. Hoy en día me comunican aquí en el ministerio que en nuestra capacitación pasada hubo aproximadamente 70 participantes y que en lo transcurrido de la semana ha habido aproximadamente 70.000 descargas de la presentación. Poder llegar a tal cantidad de personas es algo que cambia profundamente la educación y la forma en que nos podemos acercar a la educación en general. Otro ejemplo sobre nuevas variedades vegetales son, por ejemplo, distintos tipos de flores que han sido producto de variaciones e injertos entre distintas clases de flores. Estas son creaciones también del intelecto y por ende son objeto de la protección de la propiedad intelectual. Pero nosotros vamos a dejar eso a un lado y hoy nos vamos a centrar en la propiedad industrial, que comprende los cuatro temas grandes que vamos a tratar en el día de hoy. La protección de los signos distintivos, las nuevas creaciones, o sea, las patentes, los modelos de utilidad y los diseños industriales. El día de mañana nos centraremos en los derechos de autor y en los derechos conexos. Entremos entonces al tema de la propiedad intelectual. ¿Qué grandes diferencias encontramos entre los derechos de autor y la propiedad intelectual? Pues unas diferencias sustanciales, pero vamos a hacer referencia a tres principalmente. La primera diferencia es que mediante el derecho de autor se protegen las creaciones intelectuales sin que importe si dicha creación es buena y útil o sin importar su destinación. A diferencia de esto, en la propiedad industrial
que es el objeto de nuestra charla de hoy, protegemos solo, solo se protegen los inventos, las novedades que tengan una altura inventiva y una aplicación industrial y comercial concreta. Podemos decir entonces, para simplificar, que mientras los derechos de autor protegen los bienes que enaltecen el intelecto, que enaltecen los sentidos, que enaltecen la estética, que enaltecen el espíritu, a través de la propiedad industrial, protegemos los inventos que tienen incidencia en el mundo industrial y en el mundo comercial. Esa es nuestra primera diferencia. La segunda es que mientras los derechos de autor se le conceden al creador y éste obtiene unos derechos morales muy importantes, de carácter personalísimo, sobre los cuales no hay posibilidad de hacer ningún tipo de cesión, en relación a la propiedad industrial, el derecho moral del inventor es menos importante y lo importante es el registro que hagamos de nuestros derechos, de nuestra propiedad industrial. Y esa propiedad industrial es solo reconocida a través de un registro. Para simplificar, vamos a decir que mientras una canción como la bicicleta, que es la que está más de moda y es la que usamos en nuestros ejemplos, al ser difundida y ser reconocida mundialmente, desde ese mismo momento se adquieren unos derechos de autor. A diferencia de eso, para proteger la propiedad industrial debo registrarla. Si no la he registrado, se considera inédita y por ende cualquiera puede entrar a aprovecharse de mis inventos. Esa es nuestra segunda gran diferencia. Nuestra tercera gran diferencia entre derechos de autor y propiedad industrial es que los derechos de autor no requieren registro y es universal, mientras que las patentes requieren un registro y son de carácter territorial. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando yo registro una patente o una marca, la debo registrar en cada país en el que quiero comercializar o difundir mi invento. De manera más aún, lo debo hacer en los entes territoriales donde quiero promocionar mi invento o mi marca. Por ende, si yo quiero promocionar una marca de helados y esa marca de helados la quiero promocionar en el municipio de Ibagué, pero también en el municipio de Villavicencio, las debo registrar en dichos municipios, en los dos municipios. Y hablando de municipios, es muy importante que cuando nos hagan las preguntas respectivas que están recopilando nuestros compañeros aquí en la iniciativa apps.com, nos indiquen desde qué ciudad están conectados y cuáles son sus preguntas específicas, consignando en dicha pregunta su nombre y la información que ustedes quieran conseguir a través de su pregunta. Muy bien. Dejando claras estas tres primeras grandes diferencias entre los derechos de autor y la propiedad industrial, vamos a pasar a la decisión andina 486 del 2000, que se encarga de la propiedad industrial. Y dijimos que se llama decisión andina 486 porque es una decisión que aplica en los cuatro países que hacen parte de la comunidad andina. ¿Cuál es la definición que nos da la decisión andina 486 del 2000? La definición es la siguiente. Mediante la propiedad industrial se protege un conjunto de bienes intelectuales que por su naturaleza industrial y comercial
y habida consideración de sus particularidades especiales, disponen de protección legal. Tal es el caso de los inventos, de los modelos de utilidad, de los diseños industriales y de los signos distintivos. Y estos son los cuatro temas importantes de nuestra charla, y cuando terminemos estos cuatro temas vamos a haber abarcado todo lo que comprende la propiedad industrial. Y vemos con claridad que en nuestra definición hay unos elementos sine qua non, o sea que son sustanciales de la misma definición y que son requisitos para la protección de la propiedad industrial. Lo primero, dijimos con toda claridad, es que debe ser un producto del intelecto, es una idea. Esa idea debe tener una naturaleza industrial y comercial. Si no tiene una naturaleza industrial y comercial, es protegida por los derechos de autor. Y aquí valga la pena hacer la primera distinción. Para nuestros propósitos hay un tema que es sustancial, que tiene que ver con el desarrollo de soportes lógicos, como dice la ley, y que nosotros llamamos de manera más común, utilizamos el anglicismo software. Los software son protegidos por los derechos de autor, no por la propiedad industrial. En ese orden de ideas, los derechos de autor son objeto de nuestra capacitación de mañana, donde vamos a ser muy específicos y vamos a mostrar los prerequisitos para registrar un software, y vamos a ver con toda claridad qué es lo que se requiere para ello, y vamos a ver cuáles son los formatos para hacer dicho registro. Por hoy vamos a ver lo que tiene un carácter, las ideas que tienen un carácter industrial y comercial. Y que, además de tener un carácter industrial y comercial, tienen una particularidad especial, y es que tienen una real renovación inventiva, un aporte inventivo. Son inéditos desde esta perspectiva. Por ende, la Superintendencia Nacional de Industria y Comercio, quien es la que patenta los inventos, está compuesta por grandes especialistas en todos los campos, quienes buscan inventos en todas partes del mundo para poder certificar el carácter inventivo y de novedad que tiene lo que nosotros queramos registrar en nuestro país. Y que, además de tener una naturaleza industrial y comercial, merecen ser protegidos legalmente. Y merecen ser protegidos legalmente porque tienen un carácter inventivo, un carácter novedoso. Vamos a ver con toda claridad este tema. Y para verlo con orden y de manera específica, hemos dividido la propiedad industrial en cuatro grandes bloques. El primero se llama signos distintivos, que será nuestro tema siguiente. Después miraremos el tema de los inventos y cómo podemos patentarlos. Posteriormente veremos los modelos de utilidad y cómo podemos patentarlos, y terminaremos con los diseños industriales y su patentabilidad. Entonces, ¿cómo dividimos la propiedad industrial? La dividimos en cuatro grandes bloques. Signos distintivos, que son las marcas y los lemas comerciales. Los inventos, que son las patentes que podemos realizar sobre lo nuevo, sobre nuestras nuevas ideas que queremos patentar, los modelos de utilidad, y por último terminamos
con los diseños industriales. Muy bien. Muy bien, parece que tenemos una pregunta de María Angélica Ospina, quien se comunica con nosotros desde Sincelejo y nos pregunta. Nos pregunta lo siguiente. Inscribí una idea y fue seleccionada con un equipo de 4 personas. Sin embargo, al final, 3 personas del equipo se retiraron y no pude continuar trabajando con ellos. ¿Cómo puedo proteger mi proyecto para yo poder continuar trabajando en él, evitando problemas futuros con las personas que conformaban mi equipo antes? ¿Qué haga? ¿Cómo puedo proteger este producto? Bueno, entonces vamos a ver, María Angélica. Lo primero que tenemos que ver es lo siguiente. Nosotros tenemos distintas formas de proteger nuestra propiedad intelectual y específicamente nuestra propiedad industrial. Si lo que usted quiere proteger es una marca, esa marca se puede registrar ante la Cámara de Comercio respectiva y la puede registrar usted como persona natural, usted con su grupo como personas naturales, o la puede registrar como una persona jurídica, o sea, una empresa que ustedes conformen. Su pregunta me lleva a que ustedes desarrollaron un producto entre 4 personas, pero que 3 de ellas no pudieron continuar con el desarrollo. Si el producto fue desarrollado por los 4, debe ser registrado por los 4. Si el producto fue desarrollado en un porcentaje por los 4, pero fue terminado por usted, usted puede registrarlo como un producto suyo si ese producto no estaba terminado. Si el producto ya estaba terminado y fue desarrollado por los 4 tienen derecho sobre dicho producto y los 4 deberían ser objeto de dicha protección. Si tiene alguna otra pregunta sobre ese particular, por favor, háganosla. Espero haber entendido correctamente lo que usted me preguntó, pero lo que le quiero decir es lo siguiente. Si el producto era un producto terminado y fue desarrollado por los 4 tienen derecho sobre él. Pero, si el producto no era un producto terminado y simplemente era una idea y fue desarrollado por los 4 hasta un punto determinado, pero fue terminado por usted sola, usted lo puede registrar como un producto suyo, ya que las otras personas no lo terminaron y lo que podemos registrar es un producto terminado que tenga un carácter de inventiva y que tenga un carácter que sea susceptible de ser protegido por la propiedad industrial. Estamos en el campo de la protección de la propiedad industrial. Si usted me dice que no es un producto, sino que es un proyecto, pues hombre, los proyectos no son susceptibles de registro en patentes. Los proyectos, lo que hay que hacer es desarrollarlos. Y si ellos no continuaron con el desarrollo del proyecto y usted sí, usted lo que tiene que hacer es continuar su desarrollo y registrarlo en los entes respectivos y buscar a través de sus gestiones el poder desarrollarlo. Pero un proyecto como tal, no es susceptible de protección de propiedad industrial. Por ejemplo, un proyecto que yo tenga para hacer paletas con figuras de futbolistas, pues hombre, puede ser una muy buena idea,
pero hasta que no se desarrolle y no se ponga en práctica, no es nada distinto que una buena idea que no es susceptible de protección, a diferencia de que si usted quiere hacer una empresa, puede hacer una empresa que se llame Paletas con forma de futbolista y puede registrar esa marca que se llame Paletas con forma de futbolistas, pero eso tiene unos costos, ya lo vamos a mirar. Espero haber contestado su pregunta, pero aquí está Sergio y María Alejandra listos para absolver cualquier nueva inquietud que haya surgido de esta respuesta. Muy bien. Entonces vamos a empezar con los signos distintivos. ¿Qué son los signos distintivos? Los signos distintivos son marcas y lemas comerciales que distinguen un producto o servicio. Signos distintivos. Y aquí valga la pena decir que ¿qué es lo que vamos a aprender? Hombre, pues vamos a aprender cómo registrar una marca. ¿Por qué es importante registrar una marca? Es muy importante registrar una marca porque es la única manera de proteger mis ideas, de hacer crecer mis productos, de que mis productos tengan un tamaño y una perspectiva económica deseable. Muy bien, entonces, ¿qué es una marca? Miremos la definición de marca. La marca es todo signo que permita distinguir un producto o servicio dentro de un mercado. Pensemos en marcas de leche. ¿Qué marcas de leche conocemos? Bueno, pues conocemos leche Alpina, conocemos leche Alquería, conocemos leche Parmalat y conocemos leche Colanta. El producto es leche. La leche es la misma. Sin embargo, hay 4 o 5 marcas distintas de leche. Cada una de ellas quisiera diferenciarse de las demás por distintos motivos. Pero la primera distinción que hay entre una leche y otra es su marca. Por ende, hay algunas casas donde se compra la leche Alpina como preferencia y hay otras donde se compra la leche Colanta como preferencia. Estas empresas son muy celosas de sus marcas, ya que hacen cuantiosas inversiones para protegerla y además la promocionan de manera que pueda ser diferenciada de las demás. Y las promocionan a través de una marca, de unos lemas comerciales, de unos signos distintivos, de unas características que hacen que sea fácilmente diferenciable un producto, una marca de leche de otra. Muy bien, entonces vemos que una marca es todo signo que permita distinguir un producto de otro. Cuando hablamos de signos, no estamos haciendo referencia exclusiva a letras o palabras. Cuando hablamos de signos, también hablamos de imágenes, figuras, gráficos, logotipos, etiquetas, sonidos, colores, olores, números, etc. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir lo siguiente. Una marca puede estar compuesta de letras, imágenes, lemas, figuras, gráficos, texturas, logotipos, etiquetas, sonidos, colores, olores y números. Entre más específico sea yo en mi marca y más distinguible sea de otras, mejor para mí. Por ende, cuando yo registro mi marca, quiero ser lo suficientemente específico. Vamos a poner un ejemplo. Si yo quiero registrar la marca de un ambientador con olor a pino, debo especificar cuando registre mi marca
que esa marca, compuesta por un pino, tiene olor. Y voy a tratar de que haya una recordación sobre esto para cuando usted se acerque a un estante y quiera comprar un ambientador de pino, pueda tener mayor recordación y comprar mi marca, que es la marca que quiero promocionar. Hablando un poco sobre símbolos y sobre signos, nos pregunta Fabio Real. Desde, no nos dijo desde dónde está, pero nos pregunta lo siguiente. Si creamos una empresa entre tres miembros y creamos una aplicación, ¿cómo haríamos para poder registrar la aplicación como una nueva idea? Muy bien. Vemos que aquí hay una diferencia y aquí hay algo que tenemos que tener muy claro. Muy bien, mucho cuidado con esto. Cuando yo registro una marca, la puedo, que es un signo compuesto de muchas cosas, letras, palabras, imágenes, olores, colores. Lo puedo registrar a nombre propio, lo puedo registrar a nombre de varios, lo puedo registrar a nombre de una compañía. Eso es una marca. Aquí no hay un invento. Una marca, como decir, marca Coca-Cola. ¿Quién registró la marca Coca-Cola? El señor Thomas, bla, bla, bla. Él registró la marca Coca-Cola. Muy bien. Si queremos registrar un software, una app, un aplicativo, un soporte lógico, esto es objeto de los derechos de autor. Se registra ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Se registra a través de un formato muy simple que vamos a ver con toda claridad mañana. Y lo registran, lo puede registrar la persona quien lo inventó, lo registra la persona quien lo inventó o las personas que lo inventaron y con esto adquiere derechos morales sobre ese invento, sobre esa app, sobre ese aplicativo, sobre ese software. Eso no significa que estas personas que lo inventaron no puedan vender ese software. ¿A quién se lo pueden vender? A cualquier persona. No solo lo pueden vender, también es heredable. Si no se vende, sus hijos pueden heredar los derechos patrimoniales sobre esa obra si no han sido sujetos de venta anterior. Harían parte de una sucesión para el caso que nos ocupa. Entonces, espero contestar su pregunta, pero debemos diferenciar con claridad que una cosa es registrar una empresa, otra cosa es registrar una marca y otra cosa es registrar una patente y otra cosa es registrar una obra del intelecto como es una app. Son cosas distintas que tienen trámites distintos, que se hacen y se realizan ante entidades diferentes y que tienen procedimientos y requisitos distintos. Por ahora, estamos viendo cómo registrar una marca. Y dijimos que la marca está compuesta de signos y que esos signos pueden ser letras, imágenes, figuras, gráficos, etc. Este signo que yo elijo debe ser susceptible de ser captado por el órgano de los sentidos. Esto es muy importante. Por eso repito que debe ser letras, imágenes, figuras, gráficos, olores, colores o música, por ejemplo, o fórmulas químicas, por ejemplo, o notas musicales, por ejemplo. Todo esto es captable a través de mis sentidos. Y si es captable a través de mis sentidos, es susceptible de ser registrado como marca. El requisito más importante para registrar mi marca es que debe ser distintivo y lícito. ¿Cómo así que debe ser distintivo? Bueno, digamos lo siguiente. ¿Puedo yo registrar? Yo quiero tener una empresa que se ocupe de la fabricación de muebles.
¿Puedo ponerle a mi empresa la marca muebles? La respuesta es no, porque muebles es la concepción genérica de lo que yo voy a producir, pero no me distingue en lo más mínimo. Por ende, todos los que fabrican muebles querrán tener en su marca la palabra muebles. Por ende, si usted quiere poner la palabra muebles en su marca, deberá decir muebles Fabio Ramírez o muebles el encantador de la aldea o muebles cualquier otra designación que me permita distinguirlo. Por eso digo que los signos, que las marcas deben tener, gracias, deben tener un signo distintivo, deben ser distintivas y deben ser lícitas. Ya miramos entonces lo que significa que deben ser distintivas. Por ende, si quiero hacer una fábrica de patines para bebé, mi fábrica no debe tener o no es inteligente llamarla marca patines para bebé, porque eso es el genérico de lo que yo estoy produciendo. Más bien, debería ponerle a mi producto patines para bebé la marca Pedro Ramírez, patines para bebé. El objeto de mi marca debe ser lícito. Yo no puedo registrar marcas sobre temas ilícitos. Por ejemplo, pornografía infantil sería un ilícito y por ende no la podría no podría registrar marcas destinadas a ese campo si ese es mi campo de acción. O por ejemplo, si me quiero dedicar a un objeto ilícito como es la producción de armas, pues tampoco podría registrar ninguna marca porque estoy en un objeto ilícito. Muy bien. Me pregunta Raymond Díaz, desde Ok, me pregunta Raimín Díaz. ¿Es posible proteger o registrar la receta de una salsa en especial? Bueno, por ejemplo, ¿podría yo registrar la receta del pato a la naranja? ¿O podría yo registrar la receta de una salsa especial? La respuesta es no. No puedo registrar una salsa especial. Puedo utilizarla, puedo crear una marca, puedo mantener el secreto de mi salsa. No contarle a nadie que yo tengo una salsa especial. Puedo registrar la salsa, puedo hacer una marca que se llame Salsa Secreta del señor Díaz. Puedo proteger la receta de esa salsa, pero no puedo registrar la salsa como una patente o como un derecho de autor. Lo mismo que no puedo registrar una receta culinaria. No sería objeto de registro. Francisco Laborda, desde Bogotá, nos pregunta lo siguiente. ¿Cómo sabemos la construcción de un software requiere de la documentación técnica, diagramas, definiciones de arquitectura y algoritmos? ¿Esto se puede proteger sin haber construido el 100% del producto? Muy bien, muy buena pregunta. Esta es una pregunta que tiene que ver con nuestro tema de mañana. Mañana vamos a ahondar más en ello, pero voy a contestarle lo siguiente. Usted puede registrar, proteger su software a través de algoritmos, palabras o flujos de información como usted la quiera registrar y es susceptible de registro. Si usted me pregunta que si se puede registrar de manera incompleta, mi respuesta es sí.
Generalmente yo registro una obra y esa obra o ese software es susceptible de mejoras, por ende debo constantemente irla mejorando. Esa es mi respuesta. El señor Miguel Ángel nos pregunta desde Cali, si voy a realizar un evento, ya sea feria o festival de diseño tecnológico, cuando se trata de feria o festival, también se registra, ya que lleva signos, webs, colores, nombres, etcétera. Muy bien. Si usted quiere registrar una marca, usted la puede registrar. Si usted, señor Miguel Ángel, se quiere convertir en el organizador de eventos más importante del país y usted quiere distinguir sus eventos como eventos Miguel Ángel, usted puede registrar su marca. ¿Cuál es su marca? Su marca se llama Eventos Miguel Ángel. ¿Y a qué se dedica esa marca? A realizar eventos. Y de esa manera puede distinguirse usted de todos los demás que realizan eventos. Si usted me pregunta si usted puede registrar un evento, la respuesta es no. Los eventos no son registrables. Lo que es registrable y protegible es la marca asociada a la organización de los eventos. Vamos a poner un ejemplo. Nosotros en el Ministerio de las TIC tenemos un evento anual supremamente importante que se llama Colombia 3.0. Y poco a poco vamos subiendo de categoría y este año hicimos el 4.0 y seguramente en algunos años haremos el 5 y el 6. Si yo quiero proteger esa marca, debo registrarla. ¿Quién la registra? El Ministerio de las TIC. ¿Qué quiere proteger? ¿El evento? ¿La forma del evento? ¿La organización del evento? ¿El formato del evento? La respuesta es no. Lo que quiere proteger el Ministerio de las TIC es la marca del evento. Cada vez que hagamos alusión a dicho evento, utilizaremos dicha marca y no queremos que ningún otro se copie de ella. Por ende, si alguien utiliza nuestra marca, iremos en contra de dicho individuo con el peso de la ley, ya que estaría este individuo cometiendo un delito que se llama usurpación de marcas. Muy bien. ¿Tenemos otra pregunta? Alex Benavides nos pregunta cuál es la entidad donde se registran las aplicaciones móviles. La entidad donde se registran las aplicaciones móviles es la Dirección Nacional de Derechos de Autor del Ministerio del Interior, cuya sede es en la ciudad de Bogotá. Y este es objeto de nuestra capacitación también de mañana de manera más específica. Nos pregunta nuevamente Fabio Real, ¿cuándo registro una marca, esta debe ser asociada a la empresa y la empresa tener diferentes marcas? Excelente pregunta, Fabio. Muy bien. Lo ideal es que yo tenga una empresa registrada que se llame Empresa Carlos Ernesto Lucio. Y que también tenga una marca registrada que se llame Carlos Ernesto Lucio. ¿Puedo tener más marcas registradas? Sí. ¿Puedo tener 100 marcas registradas? Sí. Lo ideal es que el objeto social de mi empresa y mi marca coincidan. Pero si no coinciden, ¿pasa algo? La respuesta es no, no pasa nada. Yo puedo tener una empresa que se llame Sofasa S.A. y tener una marca que se llame Coca-Cola. No hay ninguna contradicción entre eso.
Sin embargo, como yo lo que quiero es posicionar mi producto y mi marca y mi empresa, valdría la pena que yo tuviera concordancia entre el nombre de mi empresa y la marca que quiero promocionar. Muy bien. Siguiendo con las marcas, repetimos que no se puede registrar lo que carezca de distintivo. Por ejemplo, en una fábrica de muebles, registrar la marca Muebles. Para yo saber qué marcas puedo registrar y cuáles no, tengo una fórmula muy simple. Es preguntarme qué es o cómo es. ¿Cuál es mi producto o cómo es mi producto? Y si mi respuesta no coincide con mi marca es una marca adecuada. Si mi respuesta coincide con mi marca no es una adecuada, no es una marca adecuada. ¿Qué es? Es una marca de muebles. ¿Cómo es? Son muebles. ¿Mi marca puede ser marca muebles? No, no es registrable. Muy bien. Y otra cosa muy importante. Mi marca identifica productos, pero también identifica servicios. Pensemos en productos. Hemos hablado del producto Coca-Cola. ¿Por qué ponemos el producto Coca-Cola? Pues porque es una de las marcas más conocidas del mundo. Y estamos seguros que la empresa Coca-Cola no se va a molestar porque la usemos de ejemplo en este momento con carácter absolutamente formativo y académico y sin ningún lucro de ninguna clase. Pero también podemos registrar marcas que presten servicios. Claro que sí. Pensemos en una marca de servicios. Bueno, pensemos en los servicios bancarios. Las marcas más importantes que conocemos en el país son de servicios bancarios. Conocemos marcas como Davivienda o Banco de Colombia. Estas son marcas supremamente protegidas. Si alguien quiere usurpar mi marca, estoy seguro que los señores de Davivienda van a ser muy celosos y van a ir en contra de quienes pretenden usurpar dicha marca. Entonces, algo importante es decir que nuestras marcas protegen productos o servicios. ¿Qué es un lema comercial? Bueno, yo cuando registro mi marca, ¿yo puedo registrar también un lema comercial? La respuesta es sí. Y pensemos en lemas comerciales. Bueno, un lema comercial es toda palabra, frase o leyenda que acompañe una marca. Pensemos en las más conocidas para todos nosotros. Por ejemplo, siempre Coca-Cola. Además, no es siempre Coca-Cola, sino es siempre Coca-Cola. Tiene una música distintiva, tiene unos nombres distintivos, tiene unos colores distintivos, tiene unos sonidos distintivos que hace que todos sintamos esa recordación. Lo mismo puede pasar con Davivienda, que es el ahorrador feliz, o con cualquier otro tema que queramos, cualquier otro lema de campaña que queramos registrar. ¿Podemos registrar un lema de campaña sin registrar una marca? Sí, también podemos registrar un lema de campaña sin registrar una marca. No sé, pensemos, por ejemplo, en mi época había un comercial de Dolorán que decía, el dolor le tiene miedo a Dolorán. Eso se convirtió casi que en un elemento simbólico. Se hicieron chistes alrededor de Dolorán. Se convirtió en parte de la cultura popular el tema del Dolorán. ¿Puedo registrar el dolor le tiene miedo a Dolorán? Claro, eso mejora mi marca. ¿Por qué mejora mi marca? Porque le da una mayor distinción. En el caso de la vivienda, el ahorrador feliz. ¿Dónde está el ahorrador feliz? Para crear una marca, lo importante es ponerse un poco en los zapatos del consumidor. El consumidor es al que quiero llegar.
Cuando yo quiero hacer un proyecto, cuando quiero hacer un trabajo, cuando quiero hacer un producto, cuando quiero sacar adelante una empresa, debo pensar en el mercado objetivo de mi empresa y de mi trabajo. Si tengo un mercado objetivo, si sé a quién le quiero llegar, si sé a quién le quiero vender, tengo claridad sobre lo que quiero producir o sobre los servicios que quiero promocionar. Sería absurdo, por ejemplo, si mi producto son marcas, accesorios para niñas, lo lógico sería poner marcas como Barbie, Fresita, Disney, Princesita, etcétera. Porque digamos que accesorios para niña, marca Rambo, parecería un poco adecuado. O accesorios para niña, marca El Agresivo, pues tendría poco significado. Ahora bien, ¿puede tener relación mi marca con el producto? La respuesta es sí, pero debo ser consciente que otros pueden utilizar el mismo sufijo o prefijo para la utilización de las marcas de los demás. Pongamos los siguientes ejemplos. Si yo produzco leche chocolatada, mi leche chocolatada se puede llamar Chocolisto, Choco Break, Chocoleche, Chocococo, Chocolite, etcétera, etcétera. Estoy compartiendo un mismo prefijo. ¿Cuál es el prefijo? Choco. Pero ¿son marcas distintas? Son marcas distintas. ¿Hay dificultad para distinguir una de otra? Hay dificultad para distinguir una de otra. Sin embargo, esta marca tiene una ventaja. ¿Cuál es la ventaja de esta marca? Que al utilizar el prefijo Choco, me acerca de manera más clara al producto que voy a comercializar. Lo mismo sucedería, por ejemplo, con medicamentos para la migraña. Un medicamento para la migraña podría llamarse Migracin, otro se podría llamar Migroban, otro se podría llamar Migrotan, otro se podría llamar Migroben, etcétera, etcétera. Y en estos casos también compartiría un sufijo o un prefijo en estas palabras. En este caso sería el prefijo migra, asociado a la palabra migraña. Pero vemos otros ejemplos donde no hay nada, donde no tiene nada que ver la marca con el nombre. Por ejemplo, hay una marca muy famosa de ropa que se llama Mango, que entiendo yo que es la marca más grande del mundo en que más en volumen, más ropa vende en el mundo. Otro ejemplo muy nuestro es Ponqués o galletería de marca Ramo, que es una marca muy colombiana. Muy bien. Cuando yo quiero registrar una marca, debo utilizar una cosa que se llama la clasificación internacional NISA. Este es un tema estandarizado en todas partes del mundo. ¿Teníamos una pregunta? No, ya estaba absuelta. Ok. Nos pregunta Claudia González si se puede registrar una marca como persona o como empresa. La respuesta es, se puede registrar como persona, pero también se puede registrar como empresa. Como usted quiera la puede registrar. Puede registrarla como empresa, puede registrarla una persona, puede registrarla un número de personas. Muy bien, continuamos. Para registrar una marca debo utilizar en el formato de registro una cosa que se llama clasificación internacional de NISA. ¿Qué significa eso? Que hay unas categorías establecidas internacionalmente que se utilizan en todos los países del mundo
y que me sirven para distinguir unos productos de otros. Esa clasificación internacional NISA tiene 45 categorías. De la 1 a la 34 son categorías de productos y de la 35 a la 45 son categorías de servicios. ¿Dónde encuentro la calificación internacional NISA? Pues hombre, ustedes que son innovadores y de la generación de las nuevas tecnologías, lo hacen de manera muy fácil. Simplemente ponen en cualquier buscador calificación internacional NISA y ahí salen todas las categorías. Entonces vamos a poner un ejemplo. La categoría 1 son productos químicos, pinturas, aceites, lubricantes, limpiadores, etcétera, etcétera, etcétera. Si mi marca es de una empresa dedicada a producir pinturas, yo debo realizar ese registro en la categoría 1 de la clasificación internacional NISA. Una pregunta muy recurrente es si la clasificación internacional, en la clasificación internacional NISA están todos los productos habidos y por haber en el mundo. No, la respuesta es no. Pero la clasificación NISA es lo suficientemente amplia que me permite determinar dónde puedo clasificar mi producto, dónde puedo encuadrar mi producto. Vamos a poner un ejemplo. El producto cuarto se llama productos derivados del tabaco. En la categoría cuarta están todos los productos derivados del tabaco. Cigarrillos, cigarrillos electrónicos, aceites de tabaco, productos de tabaco, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto nos permite, cualquier producto que sea similar, nos permitiría enmarcarla en esa categoría. Entonces, bien, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que se llama la OMPI, tiene una página web muy clara donde nos permite acceder a la clasificación internacional NISA y donde nos permite determinar nuestro producto en qué categoría la debemos registrar. Sin embargo, esto es algo muy sencillo, pero sin embargo, si tenemos alguna duda, podemos solicitarle a la Superintendencia de Industria y Comercio a través de una llamada, preguntarle en qué categoría debemos clasificar nuestra marca en relación a nuestro producto. Para hacer el caso específico, la clasificación cuarta, el número cuarto de la clasificación internacional NISA, dice lo siguiente: aceites y grasas para uso industrial, lubricantes, composiciones para absorber, rociar y asentar el polvo, combustibles, incluida la gasolina para motores, materiales de alumbrado, velas y mechas de iluminación. Y tiene bastantes categorías. Aceites de alquitrán, aceites de hulla, de aceites conservantes, aceites de albañilería, aceites de resinas, aceites de hueso, aceites de girasol, aceites de distintos tipos de resinas, aceites en remojo, aceites combustibles, etcétera, etcétera, etcétera. Y si no encuentro en dicha categoría mi tipo de aceite, esto significará que no está, pero por asociación, lo lógico sería calificar mi aceite en esta categoría. Y del número 1 al 34 están productos y del 35 al 45 están servicios. Servicios como, por ejemplo, hacer eventos. Servicios como, por ejemplo,
evaluaciones académicas, servicios como ejemplo, universidades, colegios o temas de educación, servicios como ejemplo, servicios bancarios, etcétera, etcétera. Muy bien. Para terminar este tema de las marcas, una pregunta muy recurrente es que si hay marcas que pueden tener el mismo nombre. Y la respuesta es sí. Pongamos un ejemplo que es muy recurrente. Hay cerveza marca Corona, pero también hay zapatos marca Corona, pero también hay vajillas marca Corona. Son tres marcas distintas, pero que aluden a distintos bienes o servicios. Por ende, no, la cerveza Corona no tiene ningún interés en suplantar a zapatos Corona y viceversa. Ahora bien, fíjense que ninguna de las tres, ni marcas Corona, ni zapatos Corona, ni cerveza Corona, vienen solas, sino tienen algún distintivo, algún lema que permita diferenciarlas de las demás. Entonces la respuesta es sí, sí, puedo tener distintas marcas que tengan el mismo nombre, sin embargo, no para el mismo servicio, sino para servicios distintos o productos distintos. En este caso, hablamos de zapatos, cervezas y vajillas. Muy bien. Tenemos una pregunta de Francisco Ramírez desde Maicao. Nos pregunta el señor Ramírez. Al registrar una marca, solo tendríamos que pagar una sola vez, y si todas las marcas tendrían un precio fijo, o se realizan pagos anuales. Muy buena pregunta. Eso lo vamos a ver con toda claridad en unos minutos, por eso la voy a dejar en el tintero, pero excelente pregunta de Francisco y voy a contestarla con toda claridad, tanto así que le vamos a mostrar al señor Francisco la resolución que establece los precios sobre el registro de las marcas, cómo se debe pagar y cuánto vale. Muy bien. Este es el tema que sigue, precisamente. Entonces, ¿cómo registrar una marca? Lo primero que vamos a hacer es vamos a dividir el proceso de registro de una marca en cuatro etapas. La primera etapa es la etapa previa a la solicitud de registro. La segunda etapa es la etapa de presentación de la solicitud. La tercera es la etapa de estudio de forma y publicación. Y la cuarta es la etapa de estudio de fondo. Vámonos entonces a la etapa previa. Quiero registrar una marca. ¿Qué debo hacer? Hombre, lo primero que debo hacer es verificar si mi marca distintiva ya está registrada. Eso es algo muy sencillo. ¿Dónde debo hacer eso? Lo debo consultar en la página de la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Lo puedo hacer de manera individual? Sí, lo puedo hacer de manera individual. Lo puedo hacer consultando la página, pero también puedo solicitarle a la Superintendencia de Industria y Comercio por un precio que creo que es aproximadamente de 30 mil pesos. Me informe el registro de esa marca y me dé la historia sobre esa marca. Estos recursos son, estos 30 mil pesos me permitiría tener de la Superintendencia de Industria y Comercio un informe sobre mi marca, sobre la marca que debo registrar. ¿Qué pasa si la marca que yo quiero registrar, que yo he buscado en la Superintendencia de Industria y Comercio, o que he buscado en la Cámara de Comercio respectiva de mi ciudad o municipio,
ya está siendo usada por otra persona? Hombre, pues tengo dos opciones. La primera opción es que yo puedo ponerle alguna distinción a mi marca. Puedo tratar de variarla en algo. Pongamos un ejemplo. Si mi marca es Helados Carlitos y en el municipio de Maicao ya hay una marca registrada en la Cámara de Comercio que se llama Helados Carlitos y no me permite la Cámara de Comercio registrarla, lo lógico es que o que cambie el nombre y ponga Helados Mauricio, o que le haga una variación a la marca Helados Carlitos. Por ejemplo, Helados Carlitos el Rey, y hacer un símbolo distintivo y un lema que me permita de manera adecuada diferenciarme de otros y precisamente no incidir en ningún tipo de violación a los derechos de propiedad intelectual y no incidir en ninguna confusión. Porque recordemos que cuando hablamos de la propiedad intelectual, hablamos que se protege la intención de confundir. Por ende, debe ser suficientemente distintiva mi marca para que no sea objeto de ningún tipo de confusión con otra marca que se dedique al mismo producto o servicio que yo estoy desarrollando. Muy bien. Ahora vamos a ver entonces un tema muy importante que ustedes quieren mirar con mucho detenimiento, que tiene que ver con los precios y los formatos para registrar una marca. Entonces, lo primero que quiero decir es lo siguiente. ¿Dónde encuentro estos formatos? Respuesta. Los encuentro en la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Son fáciles de conseguir? Son muy fáciles de conseguir. ¿Son formatos simples o son formatos que requieren mucha elaboración? No, son formatos simples que no requieren mucha elaboración y que en la mayoría de los casos requieren una sola página y que son de una sola página. Entonces, cuando yo quiero saber cuánto me vale registrar una marca, esa respuesta me la da la resolución 45734 de 2016 de la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Y por qué tiene la fecha 2016? Porque estos montos varían anualmente. Muy bien. ¿Vale lo mismo registrar una marca de una empresa grande o de una empresa pequeña? No. Tiene distintos precios. Para registrar una marca de una MIPYME, los montos son aproximadamente de 500 mil pesos. Para solicitar el registro de una marca, los montos son aproximadamente de 500 mil pesos. Para registrar una marca. Y vemos que hay diferencia entre las marcas que, si yo quiero registrar una marca de una empresa grande o si quiero registrar una marca de una MIPYME. Si yo quiero registrar
la marca de una MIPYME, el precio es menor. Muy bien. ¿Dónde encuentro esos montos? Los encuentro en la resolución 45734 de 2016 de la Superintendencia de Industria. Si yo quiero solicitar que me digan si esta marca ha sido utilizada por otros o cuál es la historia de una marca específica, por 30 mil pesos, alrededor de los 30 mil pesos puedo contestar esa pregunta. En la presentación tenemos la página web donde podemos obtener el formato, el formulario para el registro de marcas. Y encontramos información muy clara y muy simple y muy sencilla sobre cómo debemos registrar una marca. ¿Qué es lo que debemos hacer antes? ¿Cuáles son los pasos para el registro de la misma? ¿Cómo debemos hacerle seguimiento a mi registro de marca? ¿Y cómo podemos nosotros obtener ya al final nuestra marca y cómo, qué derechos nos da la marca y cómo podemos protegerla? Aquí tengo también encontramos en nuestra presentación que hay un formulario de presentación de marca y ese formulario de presentación de marca es un formulario muy simple, es un formulario que tiene dos páginas. Es un formulario que tiene un instructivo, es un formulario que nos dice cómo debe estar la marca y cómo la debo poner, nos dice si la puedo poner en formato IPCT o no sé qué, o HTML, o etcétera, etcétera. Y es realmente algo muy sencillo que obtengo con toda tranquilidad y con toda facilidad en una página, en las páginas descritas a través de la. Muy bien, nos pregunta Miguel Ángel lo siguiente. Ahora que veo lo de NISA, ¿cómo funciona eso? ¿Y uno cómo hace para saber cuál es la apropiada, ya que tiene un resto de clasificaciones? ¿Hay algo que lo guíe o toca con alguien que sepa el tema? No, mi querido Miguel Ángel, no toca con nadie que sepa el tema. Usted es perfectamente capaz de determinar cuál es su producto y en qué clasificación debe estar. Pongo el siguiente ejemplo, mi querido Miguel Ángel. Si usted hace pinturas, su clasificación debe estar en el número 4, que son pinturas, resinas de distintos colores, aceites, bla, 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 bla. Realmente es muy sencillo, Miguel Ángel, y no requiere mayor información. Es una lástima que nosotros a veces pensemos que la única manera que tenemos para resolver nuestros problemas es consultando con especialistas o con empresas de abogados o con personas que nos cobren unos recursos por esto. Esto no debe ser así, Miguel Ángel. Usted tiene todas las capacidades para eso. Si usted me pregunta cuál es su, si usted me dice cuál es su producto, lo buscamos inmediatamente en una página, en la página web de la OMPI, que es la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual, y ahí vamos a encontrar en la clasificación internacional NISA cuáles son las categorías del 1 al 45, si es un producto estará del 1 al 35, si es un servicio estará del 35 al 45. Así que no tiene ningún inconveniente. Nos pregunta César Mauricio Botero, ¿para registrar una marca tengo que recurrir a un abogado o puedo hacerlo yo personalmente? Es que es costoso la intervención del abogado. Claro, César Mancipe Botero. César, usted lo debe hacer solo. Las cosas están hechas para que usted lo haga. No debe acudir a nadie. Está todo determinado para que usted lo pueda hacer solo y la idea es que lo pueda hacer solo y que lo pueda hacer de manera virtual a través de la página web. Me pregunta específicamente si lo puedo registrar físicamente o lo puedo registrar a través de una página de internet y mi respuesta es, le sale más barato si lo registra de manera virtual. Si lo registra de manera física, le cuesta un poquito más. Nos pregunta Cristian Botero, buenas tardes, soy de Pereira y quiero saber qué costo puede tener registrar una app
¿Y en qué entidad lo puedo hacer? Si la app la desarrollan dos personas, ¿se registra como empresa o de qué forma lo podemos hacer que beneficie a los dos? Saludos. Muy bien, Cristian. Vamos a contestar esta pregunta nuevamente. Nosotros estamos acá, hablando aquí del registro de una marca. El registro de una marca lo puede hacer una persona, varias personas o una empresa. Una marca puede ser un bien o un servicio, un producto o un servicio. Una marca puede ser una app. Sí, una marca puede ser una app. Pero si usted lo que quiere es proteger los derechos de autor sobre su app, usted la registra ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor del Ministerio del Interior y no tiene ningún costo. Si el app fue desarrollada por dos personas, lo deben registrar a nombre de los dos. Los precios, como les dije, están en la resolución 45734 del 2016. Después de haber hecho esta primera etapa de anterior al registro y del registro, la Superintendencia de Industria y Comercio entra en una etapa de estudio de forma y de publicación o de publicidad. ¿Qué significa esto? La Superintendencia de Industria y Comercio verifica la información suministrada por la persona que registra. Si encuentra errores, puede citar al registrante, a la persona que lo registra, para solicitar correcciones o adiciones. Y eso hace parte del estudio de forma y de la publicación que hace la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, no significa esto que si yo cometo un error en el registro de mi marca o no lleno una casilla, vaya a perder la plata de mi registro. La Superintendencia de Industria y Comercio tiene la obligación de llamarme para que se realicen las correcciones del caso o se llenen los espacios que fueron olvidados por mí. Entonces, ante esa pregunta que es muy importante, quiero contestar que no pierdo la plata si cometo algún error. Si esto es aprobado, si esta información es aprobada por la Superintendencia de Industria y Comercio, procede la Superintendencia a publicar la marca en la Gaceta de Propiedad Intelectual de la Superintendencia de Industria y Comercio. Esta Gaceta de la Propiedad Intelectual de la Superintendencia de Industria y Comercio se puede conseguir también de manera virtual y la encuentro en la Superintendencia de Industria y Comercio. Ahí se consignan todas las marcas que se registran al mes. ¿Para qué se publica? ¿Por qué es importante? Gracias. ¿Por qué es importante la publicación? Porque eso le permite a terceros oponerse a la marca que yo estoy registrando. Si pasado un mes nadie se opone a la marca que yo estoy registrando, se pasa al estudio de fondo de la marca y del registro de la misma. Entonces recordemos que de manera procesal se tienen 30 días a partir de la publicación de la marca en la Gaceta de Propiedad Intelectual de la Superintendencia de Industria y Comercio para que un tercero, cualquiera, se oponga al registro de mi marca. Si nadie se opone al registro de mi marca, se acepta la solicitud y se emite el acto administrativo correspondiente en el cual se establece un número que dice, se acepta el registro de la marca Helados Carlitos
El número de registro es el 2433-4432. Esto se hace a través de un acto administrativo. Este acto administrativo es una resolución que concede la marca con un número de identificación y si me niega mi marca por algún motivo, me informa en dicha resolución por qué me negó la marca y me informa también qué recursos puedo interponer. Recordemos que básicamente son un recurso de apelación ante el mismo funcionario de la Superintendencia de Industria y Comercio o un recurso de reposición ante el mismo funcionario de la Superintendencia de Industria y Comercio o un recurso de apelación ante el superior jerárquico. ¿Debo volver a pagar lo que pagué por el registro de mi marca? No, no debo volver a pagar para interponer el recurso y en la interposición del recurso puedo hacer las variaciones que se me pidan para poder registrar mi marca. Muy bien, pasemos ya al segundo tema. Ya no estamos en el mundo de registro de marcas y de elementos distintivos, sino ahora vamos al mundo de las patentes, de los inventos, de las nuevas creaciones. ¿Qué se requiere para yo patentar un invento? Bueno, lo primero es que un invento es la creación de algo nuevo. Es algo que no existía. Una patente solo se puede hacer para el registro de un invento, producto del intelecto, que tenga una utilidad, que tenga una novedad y que tenga un grado elevado de creatividad. Esas son las tres características de mi invento. Son características que son analizadas de manera minuciosa por la Superintendencia de Industria y Comercio. No a todos se le da una patente. Una patente es algo que requiere mucho esfuerzo, que requiere una utilidad que satisfaga de manera clara una necesidad humana actual o potencial, una novedad que no haya sido conocida por el público y un grado elevado de creatividad. Eso significa que es un adelanto científico, un adelanto técnico que no es de ninguna manera obvio. Todos los inventos son susceptibles de patentes y tenemos inventos o invenciones, pero también tenemos diseños de utilidad. Miremos entonces las patentes de invención. ¿Para qué sirve patentar? Hombre, porque patentar me da 20 años para la explotación comercial de mi producto. ¿Es fácil patentar? La respuesta es no, no es fácil patentar. Debe haber un grado importante de innovación y debe tener una utilidad importante. ¿Qué se patenta en el mundo constantemente? Bueno, podemos decir que se patentan muchos medicamentos, por ejemplo, que se patentan en el mundo, que tienen una utilidad clara, que tienen un nivel de invención y que tienen una innovación. Y esto le permite al que le patenta explotar esto patentado por 20 años. 20 años. Así que patentar nos dice muy bien del nivel de creatividad de una sociedad y del nivel y de su adelanto científico. Nosotros debemos mejorar sustancialmente este punto porque en Colombia todavía patentamos pocos. ¿Quién puede solicitar una patente? Una patente la puede solicitar una persona natural o una persona jurídica. El inventor lo puede patentar, pero también puede solicitar una patente una empresa o alguien a quien se le haya cedido o vendido este producto patentable. ¿Qué alcance territorial tiene una patente? Bueno, claramente las patentes tienen alcance territorial. Por eso, si yo patento aquí en Colombia y quiero promocionar
este producto en Chile o Argentina, debo también solicitar la patente en Chile y Argentina. ¿Cómo patento? Pues es un proceso que realizo ante la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Qué no puedo patentar? Esto es muy importante. No puedo patentar los descubrimientos, las teorías científicas, los métodos matemáticos, los seres vivos y sus partes. Hay una pregunta muy recurrente que nos hemos hecho muchas veces. Si vienen los científicos a nuestra selva amazónica y cogen nuestra biodiversidad y la tratan de aprovechar, ¿podrán patentar nuestros recursos naturales? La respuesta es no. Lo que se puede patentar es la utilidad que se le dé a un recurso natural. Pensemos, por ejemplo, en el famoso yajé que se utiliza en Colombia y que hace parte de la tradición cultural y de nuestras comunidades indígenas. El yajé es una yuca salvaje. Esta yuca es susceptible de que alguien diga, voy a patentar la yuca. No, nadie puede patentar la yuca. Ahora bien, ¿puedo yo coger este yajé, esta yuca, y descomponerla químicamente, mirar cuáles son sus propiedades químicas y descubrir qué tiene propiedades químicas, por ejemplo, para la diabetes y convertirla en una píldora para la diabetes? Sí, eso sí sería susceptible de patentarse. Si descubro una rana que nadie había descubierto en el Amazonas, ¿puedo patentarla? La respuesta es no. ¿Puedo patentar la teoría de la relatividad? No, no puedo patentar la teoría de la relatividad. ¿Puedo patentar la teoría del Big Bang? No, no puedo patentar la teoría del Big Bang. ¿Puedo patentar la fórmula o el método matemático de la fórmula del pi, 3,1416? No, no es susceptible de patente. Muy bien. ¿Preguntas? Tenemos aquí unas preguntas. Bueno, me pregunta César Mancipe Botero, ¿las páginas de Internet se pueden registrar como marca? ¿Las páginas de Internet se pueden registrar como marca? Mi pregunta sería, ¿para qué quiere registrarla como marca? Yo registro como marca algo a lo cual puedo yo obtenerle un beneficio comercial. ¿Cuál es mi intención de registrar una marca? Obtener un beneficio comercial. Porque los derechos morales sobre la página de internet son suyos, son del inventor de la página. Los registra en la Dirección Nacional de Propiedad de Derechos de Autor. Ahora bien, si usted quiere registrar una página de internet, yo supongo, por ejemplo, que la marca Facebook está registrada en todas partes del mundo. ¿Por qué? Porque tiene una utilidad comercial. Pero aquí es donde usted tiene que ser muy, muy, muy cuidadoso, porque usted puede registrar cualquier cosa, cualquier bien, cualquier producto, cualquier servicio, pero tiene que tener claro para qué lo quiere registrar. Y el único objetivo del registro de una marca es porque tiene una utilidad económica y comercial. Cristian Botero nos pregunta, soy de Pereira, quiero saber qué costos puede tener registrar una app y en qué entidad lo puedo hacer. Si la app la desarrollan dos personas, se registra como empresa. Yo creo que ya la habíamos contestado. La respuesta es que las apps se pueden registrar en la Dirección Nacional de Derechos de Autor. No tiene ningún costo y la puede registrar la persona que la inventó o la puede registrar un tercero por solicitud del inventor. Pero lo que se hace en los derechos de autor es el registro de los derechos morales. César, correcto. Entonces,
Ya miramos ese tema. Entonces, hay una confusión, hay una confusión. Yo puedo registrar bienes o servicios. Esos bienes o servicios yo los puedo registrar a través de una marca, pero tengo que tener claro para qué la quiero registrar, porque una marca sí tiene un costo, y un costo ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Y registrar una marca de una MIPYMES vale aproximadamente 600 mil pesos. Y si usted quiere hacer un registro de una marca para registrar una página que no tiene ninguna utilidad comercial, pues va a perder sus recursos. Y no tiene ningún sentido. ¿Puedo otorgar una licencia para mi patente? Sí, la respuesta es sí. Puedo utilizar una licencia para mi patente. Las patentes se pueden transar, vender, son susceptibles de heredar, etcétera, etcétera. Y al que la registra le da la posibilidad de explotarla por 20 años, explotarla comercialmente por 20 años. ¿Qué es un modelo de utilidad? Es algo que también puedo patentar. ¿Qué es un modelo de utilidad? Bueno, un modelo de utilidad es la nueva configuración de un objeto, sea aparato, herramienta, instrumento o producto, para mejorar su utilidad y darle un funcionamiento que no tenía. Pensemos nosotros, por ejemplo, en los teléfonos celulares. La primer patente que se dio sobre un teléfono se dio sobre un teléfono de pared. Seguramente ese modelo de teléfono de pared luego se transformó en un teléfono inalámbrico y esa transformación fue un modelo de utilidad. Posteriormente se transformó en un teléfono celular y eso fue un modelo de utilidad. Y posteriormente se transformó a un modelo de satelital y eso configuró un modelo de utilidad. Y posteriormente se le puso una cámara al teléfono y eso se configuró en un modelo de utilidad. Pensemos, por ejemplo, en las máquinas de coser. Las primeras máquinas de coser se manejaban a través de el impulso que se le daba con los pies. Luego, esa fue la primera patente que se obtuvo de una máquina de coser. Pero también existían máquinas de coser que tenían un modelo de utilidad distinto, por ejemplo, y se utilizaban a través de, podemos pensar a través de la rueca de los hindúes o de los telares indígenas. O podemos pensar también que después de la máquina de coser se hizo una máquina de coser eléctrica. Y esa máquina de coser eléctrica fue un nuevo modelo de utilidad. Y luego de esa máquina de coser eléctrica se hizo una máquina de coser computarizada. Y esa máquina de coser computarizada fue también un modelo de utilidad. Y estos modelos de utilidad son susceptibles de ser patentados. Pensemos también, por ejemplo, en las planchas. La primer plancha tenía un diseño de utilidad específico, pero ahora hay planchas que parecen que son más livianas, que son hechas con otros elementos, que tienen un diseño especial y por ende también serían sujetos de patentabilidad como un modelo de utilidad. Para terminar nuestra clasificación de la propiedad industrial, vamos al diseño industrial. Recordemos que hemos visto que la propiedad industrial está dividida en signos distintivos, que fue lo primero que vimos, marcas y lemas comerciales. Luego vimos los inventos. Luego vimos los diseños de utilidad y ahora vamos a ver los diseños industriales. Muy bien. Entonces, ¿qué son los diseños industriales? Los diseños industriales son las diferentes formas con las que se puede presentar un producto en el mercado. Su aspecto particular o su textura exterior determinan las calidades de dicho diseño.
¿Es distinto al diseño al modelo de utilidad? Sí, es distinto al modelo de utilidad. ¿Por qué? Porque el modelo de utilidad mejora la utilización de una herramienta. A diferencia del diseño industrial, el diseño industrial no mejora la utilización de la herramienta, pero mejora su diseño. Y al mejorar su diseño, para los diseñadores industriales, también mejora la forma en que lo utilizamos, para decirlo en palabras simples. Pensemos, por ejemplo, en contornos, texturas, materiales, sin que cambie su finalidad. Yo, sin ser un experto, entiendo que a partir de 1950 o 1960 se dio un gran desarrollo del Bauhaus, que es una forma de diseño industrial patentado, donde todas las cosas cambiaron sus formas. Pensemos también, por ejemplo, en que en todo lo que fue el diseño del Art Deco y de cómo el Art Deco transformó el diseño industrial. Pensemos que, aunque es un diseño distinto, no cambia la finalidad para lo cual fue hecho el pie. Hemos tenido en nuestras charlas diseñadores industriales que han sido muy activos en todo lo que tiene que ver con las posibilidades que tienen de patentar sus diseños. Recientemente se murió en Colombia el precursor del diseño industrial en Colombia, el señor Dickens Castro. El señor Dickens Castro fue un gran maestro del diseño industrial en Colombia y diseñó muchos elementos y muchos elementos tanto industriales como promocionales. Debe existir una novedad en el diseño industrial. La apariencia estética no puede ser simple, debe ser una apariencia distinta y se debe diferenciar del diseño que existe y del que es conocido públicamente. Pensemos en los carros, pensemos en los bolígrafos, pensemos en todo esto que ha sido variado de manera tan significativa por los diseñadores industriales y que está en constante transformación. Vamos a entrar ahora ya para finalizar en los delitos contra la propiedad industrial. Entonces, ¿dónde encontramos los delitos contra la propiedad industrial? Los encontramos en la Ley 599 del 2000, que es el Código Penal. Están consignados en su título décimo. El título décimo se refiere a los delitos contra el orden económico y social. ¿Y por qué están enmarcados en ese contexto? Porque cuando se violan los derechos de propiedad industrial, se comete un delito contra el orden económico. Porque si no hay protección de la propiedad industrial, no hay desarrollo tecnológico. No hay incentivos para que los individuos desarrollen sus habilidades en distintos campos de la industria y el comercio. Por ende, es un atentado contra la economía en general. Y por ende, al ser un atentado contra la economía en general, son susceptibles de protección por parte del Estado y son protegidos de manera colectiva. El artículo 306 de la Ley 599 del 2000 nos habla sobre la usurpación de derechos de propiedad industrial. ¿Cómo se usurpan los derechos de propiedad industrial?
Y miren lo elevada de las penas y lo elevado de las multas relacionadas. El que fraudulentamente utilice nombre comercial, enseña, marca, patente de invención, modelo de utilidad, diseño industrial, protegido legalmente o similarmente confundible. Acuérdense que aquí no vale, aquí hay que tratar de no confundir al usuario, porque si hay posibilidades de confundirlo, estoy incurriendo en el delito. Con uno protegido legalmente, incurrirá en prisión de 4 a 8 años y multa de 26.6 salarios mínimos legales a 1.500 salarios mínimos legales. 1.500 salarios mínimos legales son aproximadamente 1.300 millones de pesos. Entonces estamos hablando de que este es un delito muy serio, que el Estado se lo toma con mucha precaución, que es un delito protegido por el Estado, que no necesito configurarme en parte para que el Estado lo proteja, que yo puedo interponer acciones civiles en contra de quien violó mi derecho industrial o mi propiedad industrial, pero independientemente de eso, el Estado tiene la obligación, porque está protegiendo el orden económico, de proteger a todos los usuarios, porque de esta manera está protegiendo a todos los usuarios, de que no se viole la propiedad industrial. ¿Cuándo violamos la propiedad industrial? Hombre, se viola la propiedad industrial, por ejemplo, con la falsificación de medicamentos, con la usurpación de marcas, con la adulteración de licores, con cuando se falsifican camisetas, cuando se falsifican artículos deportivos, cuando se están usurpando marcas, se están falsificando marcas. Esto va en contra del orden económico, artículo 306, y tiene penas de 4 a 8 años y multas que llegan hasta los 100, hasta los 1.500 salarios mínimos legales. Muy bien. Ahora nos vamos al artículo 307 del Código Penal, Ley 599 del 2000. Uso ilegítimo de patente. El que fabrique producto sin autorización de quien tiene el derecho protegido legalmente o use sin la debida autorización, medio o proceso patentado, porque recordemos que las patentes se pueden patentar los medios para producir las cosas. Los procesos para producir las cosas también son patentables. Incurrirá en prisión de 16 a 72 meses y multa de hasta 1.500 salarios mínimos legales mensuales. Otra vez multas bastante abultadas y también incurren en prisión. Los que violan estos derechos son grandes delincuentes que son perseguidos con todo el peso de la ley porque están violando el orden económico. Pensemos en alguien que fabrique productos sin autorización de quien tiene el derecho protegido legalmente, el derecho patentado, incurre en este delito. En esta misma pena de 16 a 72 meses y hasta 1.500 salarios mínimos legales, incurre el que introduzca al país o saque de él, exponga, ofrezca en venta, enajene, financie, distribuya, suministre, almacene, transporte o adquiera con fines comerciales o de intermediación producto fabricado con violación de patente. Esto también es muy importante porque se está persiguiendo toda la cadena. Todo el que participe en la cadena de la violación de la propiedad industrial incurre en este delito y es objeto de estas sanciones. El señor que vende en la calle está cometiendo este delito. El que enajene, el que financie, el que distribuya, el que suministre, el que almacene, el que transporte. Y por último, para terminar
el artículo 308 de la ley 599 del 2000, Código Penal, nos habla de la violación de reserva industrial y comercial, que este es el delito que se cometería si una persona tiene acceso a un secreto industrial y lo utiliza de manera fraudulenta. Entraría este a, incurriría en una prisión de 32 a 90 meses y en unas multas de hasta 3.000 salarios mínimos legales. En esta misma pena incurre el que indebidamente conozca, copie o obtenga secretos relacionados con descubrimientos, inventos científicos, procesos o aplicación industrial y comercial, y que de esta manera cometa el delito establecido en el artículo 308 del Código Penal. Con esto terminamos nuestra segunda capacitación del ciclo de propiedad intelectual para las MIPYMES, cuyo título de hoy es la propiedad industrial, y donde vimos de dónde se deriva la protección a la propiedad intelectual, cómo está protegida en nuestra Constitución, cuál es la norma, la decisión andina que la protege, que es la decisión 486, que nos habla de todo esto. Vimos lo que es la propiedad industrial, vimos cómo estaba dividida la propiedad industrial, cómo está dividida en signos distintivos, que son las marcas y los lemas comerciales. Vimos cómo son las patentes de invención, cómo se puede hacer una patente, qué es lo que es susceptible de patentarse y qué no. Vimos también cómo hay unas cosas que se llaman patentes de modelos de utilidad que también son susceptibles de patentabilidad. Vimos los diseños industriales y vimos los delitos que se pueden cometer contra la propiedad industrial. De esta manera queremos invitar a todos nuestros pequeños empresarios a que además de formalizar sus empresas, si tienen un producto que crean que es susceptible de comercializar, registren sus marcas, y que si tienen un producto o un servicio susceptible de patentar, lo hagan rápidamente para proteger la propiedad intelectual y los derechos intangibles que se tienen sobre ellos. Con esto, si no hay preguntas, damos por terminado nuestra charla de hoy, no sin antes invitarlos a la charla de mañana sobre derechos de autor para las MIPYMES. Empezaríamos mañana a las 2 de la tarde y terminaríamos con el ciclo de propiedad intelectual para las MIPYMES. Al terminar nuestras charlas, deberemos tener claridad absoluta sobre cómo registrar una empresa, sobre cómo registrar una marca y sobre cómo registrar una patente si lo queremos hacer, o cómo registrar los derechos de autor y derechos conexos, que en nuestro caso se refieren a nuestro interés por el registro de softwares o de marcos lógicos en la Dirección Nacional de Propiedad de Derechos de Autor. Bueno, muchísimas gracias a todos y los esperamos entonces mañana. Muchas gracias.